Todo sea por los hijos de la tostada LZC, Rafa. A ver, Rafa, tú nos vas a decir si está picante o es normal para ti, porque tú eres bravo para comer picante, Rafa. No, el queso está muy picante. ¿Cuál es el secreto, amiga, de lo picante? ¿Cuál es el secreto de lo picante? Que me hagan enojar en la mañana. Vamos a probar eso ahorita. Yo probo este y tú pruebas este. Ok, mi Kike, a ver, dale, mi Kike. Con permiso de todos. Para arriba, para abajo, para el centro. Vamos a entrarle, camaradas, a ver cómo nos va. Pero miren, la neta, no me rajo. No me rajo, me lo voy a terminar. Todo sea por los hijos de la tostada. Yo estoy esperando el agua, la verdad. Amiga, el agua. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un nuevo lugar para compartirles a todos ustedes. Se trata de los hijos de la tostada LZC, que está aquí a nuestras espaldas. Si quieres saber de qué se trata, acompáñanos en este video. Bienvenidos sean todos. Vamos a pasarnos hasta la cocina, como dicen, para conocer el lugar. La verdad que está muy agradable y luego, sobre todo, que está muy fácil de ubicar. Está a un costado del Oxxo, ya metimos gol, que está en la entrada de Playa Jardín. Y bueno, pues aquí está el personal de los hijos de la tostada LZC para que nos cuenten todos los detalles de este bonito negocio. A ver, cuéntenos qué podemos encontrar, cuánto tiempo lleva funcionando, qué días abren, para que la gente sepa. Abre todos los días de la semana, los 7 días. Abrimos de 12 del día a 8 de la noche. Okay. Pueden encontrar ricas botanas preparadas muy higiénicamente, sabrosas. Perfecto. Deliciosas. También contamos con las micheladas de sabores, de Jamaica, de tamarindo. Okay. La normal, que está deliciosas todas. Las invito a que vayan a probar la de Jamaica, está súper. La de Jamaica, recomendada. Sí, recomendada. Cómo ven, camaradas? Quique, acá está Quique y Rafa. Hay que venir a probarla, ya nos metió la duda la señora. Sí, por acá sí. Vemos unos platillos, miren, aquí están unos platillos ya bien adornados, bien presentados. La preparación, chequen ustedes. ¿Qué platillo es este? Camarones al mango. Camarones al mango. Se ve muy exquisito. Y de este lado tenemos... al ajillo. Camarones al ajillo. Ahí están, miren. Ahorita vamos a mostrarles. A ver, Quique. Y las bebidas que no pueden faltar. Las bebidas, las frías. Bebidas refrescantes que no pueden faltar. Y me llama mucho la atención que dice que trabajan los 7 días de la semana. No hay descanso aquí en Los Hijos de la Tostada LZC. ¿Hace cuánto tiempo inició este proyecto? Apenas tiene 2 semanas, que es nueva administración. Ah, muy bien. Ya la pasada ya quedó atrás, pero venimos con nuevas ideas, renovadas. Renovados, para darle gusto a nuestros clientes, para satisfacerle su paladar. Ok, le decía yo a la gente que sobre todo me gusta la ubicación, porque yo creo que cualquiera que le digas que está a un lado del Oxxo, que está en la entrada de Playa Jardín, pues te ubica inmediatamente, ¿no? Una ubicación muy fácil de dar para la gente que quiera venir a conocer. Así es, de hecho la idea que tenemos es de traernos playa aquí. Que no hay, necesidad de ir hasta allá, hasta la playa. Sí, no hay aquí en la avenida, no, o sea, aquí, en el libramiento. Dicen, ay, es que tenemos que trasladarnos más lejos, no, aquí queremos traer la playa. Nos hace falta la arena, pero... muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver unos platillos que ya tienen preparados por allá afuera. Para que la gente vea y se le antoje, que se le antoje a la gente, esa es la idea, para que vengan a probar. Se antoje venir a visitarnos. Muy bien, entonces vamos para afuera. Vamos para afuera. Para mostrarles los demás platillos que ya tienen preparado. Claro que para sí. Que vea la gente cómo se come aquí en Los Hijos de la Tostada LZC. ¿Vale? Vamos para allá afuera. Miren, esta es parte de las instalaciones.
Se ve muy fresco, muy agradable, Rafa, Kike. Muy vivo. Se ve muy bien adornado, se ve que le echaron bastantes ganas. Les decía, miren, ahí está el Oxxo. Más adelantito está la entrada a Playa Heréndira, Playa Jardín. Y está aquí al pie del Libramiento. No tiene ninguna complicación poder llegar a este bonito lugar. Vamos a ver ahorita los platillos que han preparado nuestras amigas para que usted los vea y se les antoje aquí en Los Hijos de la Tostada LZC. Nada más esta delicia que tenemos aquí enfrente. Yo sé que a más de uno se le va a antojar. Ahorita vamos a esperar a que nuestras amigas estén listas para que nos platiquen. Si nos pueden comentar el nombre de los platillos, ya nos comentaron de algunos. Falta el molcajete, falta este de acá. Este es el molcajete tostadeo, es una botana picosita para estar compartiendo con los amigos. De este lado tenemos la charola botanera con tiritas, ceviche, unos aguachil, unos shotsitos picositos y unas cervezas bien salseaditas para curarnos la cruda. Miren nomás, hasta parecen dulces, amiga, Un levanta muertos, por ahí le dicen. Ah, ok. ¿Se puede manejar los precios para que la gente se dé una idea, amiga? Claro que sí, el molcajete lo manejamos en 250 y maneja todos los mariscos. Ok. Y esta charolita la tenemos en 400 pesos. La grande, esta es una porción para 2-3 personitas. Esta las manejamos en 260 pesos. Ok, muy bien. Se me hacen muy accesibles los precios y se ve muy padre la presentación. Por acá vemos unos shots de mariscos, ¿no? Sí, es correcto. Son aguachiles. ¿De aguachile? Sí. Y se ve muy antojable, mira, Rafa. De diferente color, por cierto. Aguachile verde y aguachile negro, ¿no? Y también manejo el rojo. El rojo es todavía más picosito, que nosotros le llamamos el mata crudas. ¿Cuál nos recomienda usted? El rojo. ¿Ese es el que mata cruda? Sí, ese es el que los va a levantar de cualquier cruda que traigan ahora en estos fines de semana. Y ahora que pasó Semana Santa hubieran venido y estaba fresco. Ok, pues acá Rafa le está interesando esa información. Que de repente se nos descarrila un poquillo. A veces, cuando Mario me deja. Cuando Mario te deja. Permiso. Ok. Pues se ve muy padre la presentación y se me hacen unos precios muy, muy accesibles. Así que pues ya lo saben, aquí en Los Hijos de la Tostada. Y por acá tenemos, bueno, ya nos habías platicado del molcajete, de este también. Sí, los camarones al mango. Al ajillo. Al ajillo, acá están, miren ustedes. Lista la botanita, Rafa, Kike, para entrarle a probar, a deleitarnos el paladar con Los Hijos de la Tostada LZC. Nada más de ver esta charolita, ya se me hizo agua la boca. La verdad que aquí nuestras amigas se lucen con la presentación. Amiga, les quedó muy bien, la verdad. Yo siento que la gente que va a ver este video va a coincidir conmigo en la ubicación y en la presentación. Tiene mucho que ver para que la gente se enamore. Dicen que el amor a primera vista sí existe. Aquí está la prueba, vean. Yo ya me enamoré. Nada más de ver la presentación. Y déjenme decirles, Rafa, Kike, que la verdad el lugar se ve muy, muy padre. Muy, muy bonito, corre mucho aire. A lo mejor usted que está viendo el video va a escuchar un poquito de ruido del aire que está corriendo, porque la verdad es un lugar muy agradable. Y pues aquí está fácil de ubicar para que la gente venga en una pasadita, pare un momento y disfrute de estas delicias. Miren ustedes, a ver, Rafa nos va a hacer el favor, porque es un catador profesional de paladar fino, el camarada. Ay, no. Le va a entrar a ese molcajetito que se ve de aquellas, Rafael. Yo Sánchez tengo, desde hace rato, dijera Kike, a ver, con el antojo. A ver, vamos a ver cómo lo disfruta Rafael.
Vamos a ponerle, vamos a tratar de poner. Mira, esos son camarones. Pero el totopo es como de tostito. De tostitos. No, no queremos decir marcas, pero bueno. Ya se fue el comercial ahí, Rafa. Ya. No importa. Vamos a ponerle su respectivo. Tú éntrale a San Juan bailando, Rafa, a ver. Éntrale, mi Rafa. Eso. Recomendado, Rafael Sánchez. Vénganse a todos los hijos de la tostada LZC. Desde que entra a tu boca es una explosión de sabor. Ahí está. Si lo dice Rafael es por algo, mi Quique. No, sí, es que Rafita sabe. Sí. El que sabe, sabe. Sí, mira, ayúdame a comprobarlo, Quique. A ver, mi Quique, te toca, mi Quique. Bueno, vamos a probar a ver que de lo que comenta aquí Rafita, a ver si cómo está por aquí esta botana. Está, se ve que tiene variedad de mariscos, ¿eh? Es un, veo que tiene camarones, lo que es ceviche. Yo siento que no vamos a ser clientes de los hijos de la tostada. Sí, sí, y es que tiene un juguito, un picante que está todo espectacularmente balanceado. No es una cosa única, ¿eh? Oye, y fíjate que yo vi otra cosa también. Adentro tienen 4 pantallas, a pesar de que el lugar, digamos, en dimensiones es un tamaño normal. Pues tiene 4 pantallas para venir a ver los partidos de fútbol. No solo de fútbol, tenemos una aplicación que nos reproduce absolutamente todos los deportes. Puedes venir a ver fútbol americano, NFL, entre otros. Muy bien, muy bien. A ver, mi Quique. Vamos a probar esto, ¿eh? A ver, mi Quique. Mira nomás. Luego se ve que mi Quique es de paladar fino también. ¿Eres catador igual que Rafa, Quique? Eso es todo. Ya nos tocará ir a ser jurado de MasterChef. Ok. Pues miren, camaradas, les tengo una noticia. Por acá dicen nuestras amigas que están aquí, que nos hicieron el favor de preparar estos suculentos platillos. Que la misión es que se tiene que acabar esto, oiga. Claro, que lo prepararon para que se acabe, ¿no? Sí, ese era el punto. Es un reto un poco fuerte, pero yo confío aquí en mis camaradas, que son de buena garganta, que les gusta mover el bigote. Les gusta mover el bigote, yo sé que sí se lo van a acabar. Ustedes pueden, camaradas. Ya los exhibiste. Pues hay que entrarle a lo bueno. No, aquí en... verdad, sí está muy bueno, ¿eh? Así es, hay que entrarle, camaradas. Y esos shots ya de rato me están haciendo pitos, ¿eh? ¿Cuáles, Rafa? A ver, acá están de este lado, miren. Esos shots se ven de aquella. A ver, Rafael, pues danos el honor. A ver, Rafita, ¿cuál el honor, es? Rafael. A ver, que nos diga la... Pues yo creo que el verde. Dice la amiga que el rojo es el más picoso. Para quitar una buena cruda. Es correcto. ¿Sí? Nosotros nos propusimos como reto que el que se pudiera acabar el shotcito de nuestros aguachile matacrudas, se regala una cervecita. ¡Oye, Rafa! A ver, pero si la amiga lo dice, es porque a lo mejor casi nadie se lo puede terminar. Es correcto. ¿Es muy picante? Bastante picantito. Nosotros lo hemos puesto para los que vienen en cruda. Lo pusimos un paquete así, donde tienes tu michelada, tu molcajete de aguachile, mata crudas. Entonces, okay, el que lo soporte se lleva su cerveza. Del 1 al 100, ¿qué tan picante lo puede considerar? Pues... del 1 al 10, más bien. Un 8, 9 más o menos. Está bastante picosito. Ok. ¿Te animas o no te animas, Rafa? Pues, ¿cuál es el rojo? ¿Ese? El rojo. ¿Ese que tiene Quique? Este que tiene acá. Ok. Vamos a pasárselo por aquí. Todo sea por los hijos de la tostada LZC, Rafa. A ver, con las agruras. A ver, Rafa, tú nos vas a decir si está picante o es normal para ti, porque tú eres bravo para comer picante, Rafa. Vamos a ver. A ver. No, pero tiene que ser, amiga, tiene que ser de un jalón, ¿no? Sí. Tiene que ser un jalón, sí, no se vale correcto. De poco a poco. A ver, Rafa. Pero yo le quería dar un sorbo. No, a ver. Es fuego. Por los suscriptores, por los seguidores de la página, Rafa. No, ahorita fuera este. Sacrifícate. Para ahora sí le estoy creyendo a la amiga que dice que es para matar crudas, ¿eh, Rafa? Ya estoy viendo por qué lo dice. No, ya se nos puso rojito. No le quería creer, pero ya vi que sí. Va a matar la garganta, no, más la cruda. No, puso rojito. A ver, Rafa. Nos puso rojito. A ver. No, es que esto está muy picante. Oh. Mira nomás. Nos estás quedando mal, Rafa. No. ¿Y los demás, amigas, están normales? ¿Están sí, tranquilos? Están más bajitos de picor. Ok, entonces quiere decir que ese es el que... ese es el fuerte, el más para picante. Las crudas. Ok. Pues ya comprobamos por qué, Rafa. No, ahí por medio ya.
Prueba no, no superada, no, Rafael. Prueba no, no superada. No vengo de cruda hoy, ¿eh? ¿Yo? A lo mejor porque como no viene de crudo, pues. Ah, eso, ok. Necesita venir crudo, sí, para que lo, sí, pueda, no, probar. Así como dice la amiga. Ok. ¿Cuál es el secreto, amiga, de lo picante? ¿Cuál es el secreto de lo picante? Que me hagan enojar en la mañana. Y ya vi que entonces sí le hicieron enojar. No, ya no tenía la culpa, ¿eh? Se está desquitando aquí con el camarada Rafa. A ver, está Rafa, aprovechito. Bueno, pero está picoso. Picante, muy picante. Muy picante. Mi Quique, ¿no quieres aventarte una pruebilla? Pues yo menos, yo casi no como picante, ¿eh? Pero igual, ajá, para probarlo. Y hay gente que, sí le encanta lo, sí, picante. Hay gente que sí le encanta lo picante. Que no esté tan picante. ¿Ese no está tan picante? No, de hecho, los colores van basados en lo que es, va subiendo de picor. El verde es el que menos pica, el negro pica un poquito más, el rojo es el que de plano sí pica potente. Ok, ok. Ahí está, Rafa. Siento como que se me hubiera comido una brasa de una parrilla. Ya me dio curiosidad, Rafa. Yo tampoco no soy bueno que tú digas. Sí me gusta, pero que digas que tú sea muy bueno, la verdad, ¿no? Vamos a dejar el verde, Uriel. A ver, vamos a probar ese ahorita. Yo pruebo este y tú pruebas este. Ok, mi Quique, a ver, dale, mi Quique. Bueno, con permiso de todos ustedes. Para arriba, para abajo, para el centro. Vámonos. Y para adentro. Ese es todo, mi Quique, ahí se ve que hay garganta. A ver. ¿Cómo lo sentiste, mi Quique? Me dio hasta la laguna. Sí, sabe. Un poquito picoso, pero... Un poquito picoso, ya está llorando mi Quique, dice, un poquito picoso, está llorando. No, a mí se me salió una lágrima ya. A ver, Rafa. A ver, déjate enfoco, Rafa, a ver, déjate enfoco, a ver. Ahí te estoy enfocando, Rafa. Aquí, mira, no, eso está muy picante. Ok, ok. Tranquilo, mi Quique, ¿todo bien? Oh, dice acá el público que otro. Mira, vamos a retar mejor a la amiga que está diciendo que otro, a ver si es cierto. La vamos a retar, acá está nuestra amiga personal que las atiende aquí en Los Hijos de la Tostada LZC, para que vengan y reciban la mejor atención, ¿no, amiga? Claro que sí. Claro, siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa, eso es muy importante. Para que se sientan como en casa, a disfrutar, a venir con sus amigas. Vamos a empezar a traer el karaoke los miércoles para la tarde de chicas, que se vengan unos clericots, unos drinks, para disfrutar un poquito. Y también manejamos el área para infantil, tenemos brincolín para si tienen que venir con sus niños. Aquí okay, los pueden disfrutar todo el día. Nos vamos a hacer sus clientes, amiga. Y te esperamos. Me está agradando la idea. Y sobre todo les digo nuevamente, repito, recalco, que está muy fácil de ubicar. A cualquiera que le digas dónde se encuentran Los Hijos de la Tostada, te va a ubicar a un ladito del Oxxo, que está en la entrada de Playa Jardín y Playa Heréndira. Así de fácil y sencillo llegar aquí a Los Hijos de la Tostada. A ver, Rafael Sánchez. Le gusta gritar, él dice que canta, pero para mí grita. Me va, pues, se va a enojar conmigo, Mario. Dice que se la avienta según gritando, pero él dice que canta. Pues aquí le van a dar chance, aunque grite, ¿no, amiga, de cantar? Claro que sí, también realizamos. No se necesita ser profesional para venir a cantar a Los Hijos de la Tostada. No, claro que no. Ok, ok. Pues ya lo escucharon, amigos. Aparte de la botana, hay que venir a echarse un palomazo. Un palomazo. Aquí. A ver, mi Quique. Ahora faltas tú. ¿Falto yo? Sí. Híjole. No, lo más de verlo. No les encanté. Lo más de verlo, ya me estoy echando para atrás. No, no, no. Vamos a entrarle. A que se vea. A ver, pues ya tenemos aquí el shot. A mí me tocó el aguachile verde, que pues la verdad sí se ve que tiene algo de picante. Vamos a ver cómo nos va. ¿Primero es este o primero es esta, amiga? Primero es el camarón y después el limón, ok. Aquí la mía es la que sabe. Vamos a entrarle, camaradas, a ver cómo nos va. No se puede. Ay, papá. Les digo que yo no soy bueno para el picante. Ay, ay, ay. Aquí está una, agárrate una jícama o algo para que lo bajes. Una cervecita. Está muy rico. Para la gente que en realidad le gusta el picante. No me quiero imaginar. Si este no es el picante, el mero picante, ¿cómo estaba el que probó Rafael? Ahora sí te comprendo, sí, Rafa. No, hasta la boca. Ahora sí te comprendo. Todavía, no. Pero miren, la neta no me rajo. No me rajo, me lo voy a terminar. Todo sea por Los Hijos de la Tostada. Miren, va para adentro, La verdad que está muy picante. Es que incluso se sienten los pedacitos de chile. Sí, es correcto. ¿Cierto o no, amiga? Claro que sí.
Mire, le da risa a la amiga, porque sabe lo que nos sirvió. ¿Sabe lo que nos sirvió? Para que regresen. Para que regresemos. Ahí está, amigos, para la gente que le gusta lo picante. Está muy picante, la verdad. Una buena tostadita o un shot de estos te quita la cruda, porque te la quita. Garantizado. Tengo cilantro por acá. Reto cumplido. Nos terminamos el shot. A ver cómo nos va ahorita. Yo creo que me va a tocar terminar. Yo se me va a tomar. Yo la me, verdad, me voy a acabar ese. La verdad que sí está picoso. ¿Te lo vas a acabar, Rafa? Voy a acabar. No creo que te lo acabe, Rafa. No, pues la lucha la vamos a hacer. Déjame quito la gorra ya. Ya está sudando, Rafael. No, sí. Me lo tengo que acabar. A ya, ver, vamos ya, a ver, Rafa. Pasamos, me lo tengo que acabar. Ay, Rafa. Ah, su mecha. Déjalo con un pepino porque abajo está como atorado. Amiga, yo sí le encargo una agüita. La verdad que sí está picante. Está picante, pero vale la pena venir a probar algo rico. Disculpen si ya no puedo hablar. Bueno. Miren, Rafael sí le entra con todo, la verdad. Está pegado abajo, no se viene. Pero lo voy a tomar todo. ¿Y Quique, si te lo acabas? Está picoso, pero sí. Yo creo que ya tenía rato que no probaba algo así de picante. Está muy rico, no es todos los días. Así que hay que entrarle al aguachilito. Ay, hijo de su mecha, la verdad que sí está muy rico. Así como está de picante, así está rico. Recomendado, recomendado, camaradas. Ya casi, A ver, Rafa. Voy por fragmentitos, pero ya casi. Yo voy como que te quieres rajar, Rafael. No. Prueba no superado, prueba sí superado. ¿Usted qué dice? Sí lo superó, Rafael. A ver, Rafa. Creo que lo he pegado. Listo, ahí quedó, mira. Enciéndela la cámara, Rafa. Quedó como asco de verdura. Ahí está, miren. Chulada. Chulada. Reto superado, camaradas. ¿Pero qué creen? ¿Todavía les falta todo esto? Miren nomás. Así no, que... No. Hay que entrarle. Yo estoy esperando el agua. Yo estoy esperando el agua, la verdad. Amiga, el agua. Un traguito de agua, porque sí estuvo picante la cosa. Estuvo muy rica. Vamos a entrarle, camarada. Cumplió su palabra aquí la amiga. Dijo, ahorita me voy a vengar de ustedes. Nos lo avisó, mi Quique. Sí, sí, lo dijo. Dicen que sobre aviso no hay engaño. Dijo, ahorita van a ver. Cuando le dijimos, van a ustedes a hablar, a salir en el video. Dicen, no, pero... Dice, no, pero nosotros no queremos. No, pero ahorita me la van a pagar, dice. Ahorita me la pagan, dice. Ya sabía a lo que se refería. Mira, Rafa. ¿Qué, Rafa? Siento los labios. Oh, no, la verdad que sí. Estuvo muy interesante la experiencia del picante. Ah, me sabe a gloria. Esta agüita me sabe a gloria, la verdad. A ver, mi Quique, le vamos a entrar a lo que sigue. ¿O qué dices? Sí, no, pues, así que sería un pecado dejar todas estas cosas así. Me ganaste. Tan sabrosas que están, Que prepararon aquí las amigas. Que por cierto, veo que se está acercando porque quiere también entrar a lo picante. Amiga, ¿usted come picante? Voy a platicar con ustedes un ratito. Aquí lo que hacemos es que la gente se trate de sentir como que en su casita. En casa, ¿no? Vivir con ellos, que la gente se sienta cómodo, que le guste, que nos diga, quiero música tal, y se las ponemos con todos. Perfecto, hay que complacer al público lo que pida. Claro que sí. Al cliente lo que pida. Claro que sí. Nuevamente, repítanos los horarios, amiga, para que la gente sepa. Estamos en servicio a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Es okay. Correcto. De 1 a 8, de lunes a domingo. Es correcto. Por aquí está en servicio Los Hijos de la Tostada, para que venga con sus amigos, con su familia, con quien usted guste, a pasar una tarde agradable y a deleitarse el paladar con el sazón de Los Hijos de la Tostada. Es pura habanero, eso no manches. ¿Cómo, Rafa? Es pura habanero, era que estoy viendo un montón de manchitos de habanero. Ni siquiera es habanero. ¿No? No. Te hizo sudar, Rafael, no. Te veo sudando. Los labios no lo siento. Más bien nos hizo sudar. Yo también estoy sudando, camarada. Yo también estoy sudando. No has hecho mentiras, La verdad que sí estuvo fuerte la experiencia. Pero muy rico. Recomendado aquí en Los Hijos de la Tostada. Picosos, LZC. Pero bueno, picosos, pero bueno. Así es. Hay que entrarle, Rafael. Hay que entrarle. Vamos a cortar un poquito el video para probar un poquito de todo. Sí,
Sale, vale. Para acá porque para que conozcan a la cocinera de la Barra Caliente. Bueno, Barra Fría, Barra Caliente, ¿no? Oiga, ¿cuál es su nombre? Lucía. La señora Lucía. Estamos platicando detrás de cámaras que para que un platillo quede muy bueno, aparte de los ingredientes, hay que ponerle corazón y que mucho te guste, corazón, ¿no? En el caso de usted, ¿cuántos años de experiencia ya? Pues no tantos, como unos 4 o 5. Pareciera que ya tiene más. Le quedaron muy ricos los platillos. Muchísimas gracias. Los camaroncitos al ajillo y los otros del mango habanero. Trato de ponerle casi nomás el saborcito al habanero para que se puedan disfrutar. Okay, para que no se les haga tan picoso a la gente. Muy bien. Sea tolerante al paladar, pues. Okay. Pues invitar a la gente a que venga aquí a los Hijos de la Tostada de lunes a domingo. ¿No hay descanso? No. Para que la gente tenga opción de venir el día que quiera, el día que descanse, el día que pueda venir con su familia, con sus amigos, con quien guste. Sí, me imagino que también la compañera va a tener algún número por si quieren para llevar. Perfecto, ahorita lo vamos a comentar. Porque creo por eso ahí se les puede pasar lo que... Muy bien, muy bien. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de que nos platicara un poquito de su experiencia, de que usted está aquí a cargo de la cocina también, para deleitar hasta los paladares más finos. Sí, las dos tenemos la capacitación y la experiencia para hacer barra fría caliente las dos. Perfecto, para que la gente sepa que aquí hay calidad. Sí, claro. A ver, amiga, nos están comentando acá que nos va a pasar número de teléfono por si hay pedidos para llevar, cómo los pide la gente, cómo los encuentra la gente en redes sociales, platíquenos. En redes sociales estamos como Los Hijos de la Tostada, LZC, y el número de teléfono es 753-112-9255. Hacemos envíos vía mandadito. A ver, nuevamente, taxi. ¿El número, amiga? 753-112-9255. Perfecto, por mandadito, claro, hagan su pedido y enseguida se los mandan por mandadito hasta la comodidad de su casa. Así es. Pero si puede venir, venga. A disfrutar, claro. Para que sea atendido de la mejor manera aquí. Con el excelente servicio de nuestras meseras. Perfecto. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video, al final de esta experiencia, esta exquisita experiencia culinaria de mariscos de Barra Fría y Barra Caliente aquí en Los Hijos de la Tostada, a un ladito, como lo hemos mencionado, del ingreso a Playa Jardín y Playa Heréndira, a un lado del Oxxo. Así es como hemos llegado al final de este video, agradeciéndole como siempre a la gente que nos acompaña de inicio a fin en cada uno de los videos y sobre todo pues haciendo la recomendación para que vengan a deleitarse su paladar con los platillos que aquí se preparan. Después de haber pasado esta experiencia muy picante, la verdad, pero muy agradable. Mucho, muy picante. Hemos llegado al final de este video. Mi Quique, hay que despedirnos. No, pues muchas gracias y que por ahí vengan a conocer aquí este nuevo lugar de estos nuevos mariscos que por aquí les presentamos. Y la verdad, ahora sí que como nos dijeron, vengan con muchas ganas a probar estos mariscos. Así es. Si traen una cruda de esas crudas que sientes que estás a luz del sol, te lastima la cara, la luz del sol. Con esos shots se te borra hasta la cruda moral que traías. Bueno, pues así nos despedimos, amigos, invitándolos a que vengan, se den la oportunidad para que vengan a probar. Yo sé lo que les digo, se van a deleitar el paladar con un buen platillo y con el buen ambiente, con la buena actitud del personal, que eso es muy importante, sí, sobre así todo. Es muy importante que vengas y que te atiendan, que te hagan sentir como si estuvieras comiendo en tu casa. Eso es muy importante. Sí, es algo que el cliente valora, que al cliente le gusta y que se queda con esas ganas de volver a regresar a este lugar. Así que los invitamos, amigos, Los Hijos de la Tostada, LZC. Búsquelo por ahí en Facebook y también ahí tienen el teléfono para que hagan sus pedidos hasta el pie de su casa. Nos despedimos, amigos. Saludos. Nos vemos hasta la próxima. No olviden compartir este video. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo.